del cuarto Open Nacional de Tenis, queremos rendir nuestro particular homenaje al rey de los torneos nacionales, nuestro apreciado Quino Muñoz, y a su familia Cristina, que es su mujer, Aitana y Guillermo, que son sus hijos. Adelante. En tierra batida. Esto sucedió en el año 2004 en un campeonato de España por equipos. Se enfrentaron el Club de Tenis San Martín frente al Real Club de Tenis Barcelona. Y fue 10 días antes de que el Manacorín ganase con España la famosa final de Copa Davis en Sevilla frente a Estados Unidos. Aquino se le define como un gladiador en la pista. Y aunque ha ganado muchísimos títulos en tierra, la pista dura es su superficie predilecta, donde ha cosechado el mayor número de títulos. A continuación, os presentamos un resumen de su carrera hasta el día de hoy. Mejor ranking ATP número 150 en 1998 y a nivel nacional número 16. Ganador de más de 300 torneos nacionales, 25 de ellos en el mismo año. Campeón del mundo con España de veteranos de más de 35 en dos ocasiones, México 2010 y Turquía 2012. Campeón de España absoluto con el Club de Tenis San Martín en 2011 y 2013. Seis veces campeón de España por equipo en el Club San Martín en las categorías de más de 35 y más de 40. Semifinalista en el Campeonato de España absoluto en el año 2013. Las victorias individuales más importantes de su carrera son Rafael Nadal, Gustavo Kuerten, Pato Claver y Willy Cañas. Finalista de dobles en el Campeonato de España Absoluto en 2010 con Daniel Monedero y finalista en el Challenger del Espinar en 2016, junto a Kira Santillán. En el año 2017 participó en la primera división de la Liga Alemana de más de 40, en la cual ganó Nicolás Kefier. Es número 3 del ATP. Posee el título de monitor, entrenador y profesor nacional por la Real Federación Española de Tenis. En el Open E-Technic fue el ganador de la primera edición de 2015, finalista de la segunda en 2016, semifinalista de la tercera el año pasado y cuarto finalista de la este año, en el que ya se ha anunciado su retirada de las pistas como jugador. Quino es sin duda un referente en el tenis español y en el Open Nacional E-Technic son unos privilegiados de que haya elegido participar en estos torneos, agradeciéndole además que sea el mejor embajador de nuestra marca por toda España. Hace apenas hora y media hemos recibido un mensaje de alguien que aprecia mucho a Quino y también al Open E-Technic. De hecho, nos visitó el año pasado. Se trata de Juan Manuel Esparcia, uno de los mejores entrenadores de tenis de nuestro país. Y esto es lo que te ha querido decir, Quino. Querido Quino, si la memoria no me falla, han pasado 29 años desde que aparecías por primera vez en torneo absoluto con tan solo 14 años. En aquella época, los veinteañeros nos daban miedo enfrentarnos a ti. Hoy ya con 43 años, me consta que sigue pasando lo mismo. Durante todos estos años, ha demostrado talento, destreza, humildad, esfuerzo y sobre todo mucha pasión por el tenis. Sería muy largo hablar de tus logros y de lo mucho que he disfrutado viéndote jugar. Personalmente, he llegado incluso a representarte en algún momento de tu carrera y juntos llegamos hasta a cantar el afilado en la muralla china y a día de hoy no puedo estar más orgulloso de ti y de tu amistad. Eres un 10 como profesional y un 20 como persona y sabes que te deseo siempre lo mejor. Te vamos a echar de menos compitiendo, pero el tenis está de enhorabuena. Tenemos un gran circuito con un futuro prometedor. Gracias, por supuesto, a empresas como IBP Uniuso o E-Technic y a otros muchos profesionales y amantes del tenis como Juan Carlos. Pero sin ninguna duda, gracias a ti. Así que felicidades por tu carrera y por todo lo que estás consiguiendo actualmente. Un fuerte abrazo para ti, para Cristina y tu maravillosa familia. También sus compañeros y finalistas del cuarto Open Nacional E-Technic quieren dedicarle unas palabras. Guillermo Lasso. Buenas tardes. Bueno, aquí no.
Felicitarte por tu carrera tenística, que ha sido larga y exitosa, sin duda. Y bueno, primero el circuito mundial y los últimos años en el nacional, en el que has sido un referente para, en el circuito. Y nada, agradecerte tu implicación en el circuito IBP Uniuso, que al final nos beneficiamos tanto los jugadores como los aficionados al tenis. Y nada, mucha suerte en la nueva etapa. Ahora su compañero, Ricardo Villacorta. Buenas tardes a todos. Bueno, como ha dicho Guillermo muy bien, hay que felicitar a Guino. Este, no sé si es su tercer o cuarto homenaje, eso quiere decir que aún le falta mucho más seguro, porque no solo aquí le tiene mucho cariño, le tiene mucho cariño en casi todos los clubes por los que va, y es un referente. Lo ha sido muchos años, ha estado ganando y dominando el circuito un montón de años. Incluso este año, aunque sigue teniendo 43, sigue dando mucha guerra y nos sigue ganando muchas semanas a todos. Y felicitarle no solo por, como ha dicho Guillermo, por su carrera, sino por lo que viene después. Ahora te viene pues tu familia, que tienes una gran familia, y lo que vas a hacer por el tenis, que ya has empezado a hacerlo y seguro que va a ser muy grande. Así que nada, mucho ánimo en tu nuevo proyecto y que salga todo muy bien. Bueno, pues desde Club Fuente del Rey, de parte de Tenis y de parte del UP Nacional de Tenis, queremos darte las gracias por todo y te entrega la placa Jorge Montañez. Díselo. Que se ponga para la foto. Vale, ok. Yo voy a ser corto porque creo que nos entró una buena final. Bueno. Voy a costar un poco más hablar, pero bueno, agradecer sobre todo a Jorge y a Juan Carlos, cuando hace 5 años vine aquí a jugar un torneo y decidieron hacer lo que es ahora un gran nacional, ¿no? Uno de los mejores de España y bueno, aunque no vendré a jugar, vendré seguro el año que viene, el fin de semana 100%, eso seguro, por el cariño del público aquí en Alcalá. Y no sé, estoy un poco nervioso, no sé qué decir más. Siempre he tenido mucho cariño los ratos que he pasado en la pista aquí en Alcalá, por el público, por las finales que he jugado. Este año no puedo llegar a la final, pero bueno, se ha intentado también. Y nada, gracias a los dos jugadores por las palabras y nada más, que el año que viene nos vemos seguro. Muchas gracias. Bueno, en el nombre del club y mío propio, te tenemos mucho cariño y mucho afecto y ya sabes que aquí tienes tu casa, ¿vale? Te vuelvo muchos años con el circuito y que tu etapa nueva sea un referente también, como ha sido el club. Thank you.